Buenas tardes de nuevo. Ni 10 minutos hemos tardado en volver. Y aquí tenemos a esta bella señorita, esta amiga de la casa, esta señora del cosplay en Málaga y cosplay girl también. Yo, streamer. Oye, streamer, bueno. De verdad, Daniel. Es que, de verdad, tú los nombres de cosas modernas. A ti te sacamos de la gaseosa y te pierdes. Bueno, Ayumi, tenemos aquí a Ayumi Asakura, nuestra amiga. ¿Podemos decir tu nombre de verdad, Ayumi, o no podemos decirlo? No. Por eso se ponen otros nombres, para que no se sepa su nombre real. Exacto. Señor Daniel. A mí me encanta su nombre, tío. Muy bien. Es de los cosplayers, que el nombre que más me gusta. Me parece perfecto, pero la gente se pone pseudónimos por algo, Daniel. No me llames más Daniel, ¿vale? Ya está. No, es que cuando se te regaña hay que decirte ¡Daniel Ferrer! Bueno, pues Yumi la conocemos de hace un taco de años, del mundo del cosplay, del mundo de los eventos. Hemos ido, hemos venido, porque siempre nos hemos cruzado en el camino, pero siempre hemos tenido ahí la amistad que siempre nos ha quedado. Y hemos decidido traerla porque primeramente por dos cosas, porque nos ayudó muchísimo cuando abrimos el canal de Twitch. Fue la persona que más nos ha ayudado y es de agradecer cuando uno se mete en estas cosas y no entiende porque alguien te guía un poco. Fue la primera persona que nos hizo un host antes de que supiéramos lo que era un host. Nos lo dijo ella, él dijo, os he hecho un y nosotros, vale. Genial. Qué guay, qué significa todo eso. Y yo en el diccionario ahí buscando. Y bueno, y porque también porque es una gran cosplayer y aparte tiene su canal de Twitch donde hace sus directos jugando. Y bueno, nos va a contar un poquito de cosas sobre el mundo del cosplay, el mundo de los videojuegos y sobre lo que ella quiera, que ella es la que manda esta tarde aquí, ¿no, Tony? Sí. Bueno, pues empezamos. Sí, cuéntanos, Yumi, desde aquel FrizzCon, que creo que fue el último evento que se hizo en España, Sí. ¿Qué relación has tenido tú con el mundo del cosplay, con el mundo friki en general durante todos estos meses? En la época COVID. Pues en la época COVID tuve un momento de rabia porque acababa de volver al mundo del cosplay después de haber estado un año y pico sin hacer nada serio. Y me dio mucha rabia porque estaba empezando a coger proyectos con muchas ganas. Entonces, pues fue un mazazo el no poder volver a eventos, el no poder hacer. De hecho, se me quitaron las ganas, no seguí trabajando en traje hasta hace relativamente poco, que le cogí con unas ganas. Entonces, pues eso, pues lo que me está mentalizando es, vamos a ver, Yumi, el universo te acaba de dar otro mini descanso para que te hagas las ideas claras de lo que quieres hacer, de lo que quieres enfocar tu nuevo trabajo en el mundillo del cosplay y tal y cual. Y aquí estoy, abriendo mi canal de Twitch, en el que hago videojuegos y a veces lo incluyo también el tema del cosplay. Sobre todo en el canal de Twitch, bueno, algunas veces nos hemos conectado, te hemos saludado y eso, sobre todo, ¿a qué juegas? ¿Qué es lo que sueles jugar? Pues juego Fortnite, Overwatch y RPGs variados o juegos variados, por así decirlo, porque he estado dándole a Resident Evil, al The Last of Us, al Sekiro, al Nier, al Final Fantasy, lo que se nos haya puesto. También muchas veces la gente, como tengo un texto de recompensas en la que la gente puede decir, oye, pues me gustaría que jugaras este juego, pues se hacen peticiones y cosas así. Eso, Tony, eso no tenemos todavía nosotros. Vamos, tuviéramos algo de eso para que te desnudara o algo. Sí, lo tenemos, Dani, lo que pasa es que no lo tenemos activado, pero tenerlo lo tenemos. ¿Qué es lo que te iba a decir? Antes me estaba comentando con Tony que hay que ver lo que viene siendo en los últimos años, que a la gente le gusta ver jugar a otra gente. ¿Tú cómo ves el tema? Porque es verdad que es raro que alguien juegue y esté tanta gente viéndote jugar cuando podrían ellos ir a jugar directamente en vez de estar viéndote, ¿no? No sé, es que también sirve para que la gente vea los juegos que no se han atrevido a jugar ellos, por ejemplo, en plan, no me lo voy a comprar, voy a ver a alguien que lo juegue y así pues a lo mejor se animan a jugarlo ellos. También es que es un círculo de charla donde tú te reúnes con gente y hablas de tus cosas,
y te lo pasas bien. No es solo el hecho de ver una persona jugar, hay mucho más aparte de eso. Vamos, ¿tienes ya amigos que no eran antes amigos antes de ser en Twitch y ya son de tu familia, como se suele decir, vamos, tus amistades más cercanas? Bueno, porque nosotros sí, nosotros aquí nos hemos hecho amigos de 5 o 6 que vienen todos los días y estamos encantados de la vida con ellos. Sí, sí. Sucede que aparece alguien porque está jugando a un juego o estás hablando de algo que le interesa y acaba quedándose, sí, ha sucedido. Hostia, qué guay, bro. Eso es lo mejor, vamos, de este mundo, ¿eh? Vamos, lo que te relaciona con gente a lo mejor que nunca hubieras conocido y que de repente, por la casualidad de la vida, como por ejemplo Agustín, vamos, este chico que está aquí, que sinceramente no creo que sepa lo que era el cosplay antes de conocer a nosotros, ha visto 5 películas en su vida y poco más. Pero es mi amigo, es mi amigo de toda la vida, o sea, me conoce desde que yo tenía 20 años. Que hace mucho, bueno, Yumi, tiempo. Cuéntanos cuáles son tus proyectos nuevos para el tema del cosplay. Bueno, aquí hay carretas y carretones, porque entre lo que me he conseguido, lo que tengo ya, lo que estoy por hacer y tal, porque he conseguido, o sea, tengo el cosplay de 2B, que es el que estoy mostrando, el sí, de Yuna de Final Fantasy X, el de Rino Alpha de Fantasy VIII, tengo también el de Tifa del remake, también el del bar, o sea, el del bar, cuando va a Don Corneo, el trajecito azul este, sí, sensual. El del juego del baneo, que eso es muy, muy famoso en mi canal. El juego del baneo es un juego donde unas ninjas se pegan de hostia y la ropa se rompe. Pues, ¿perdona? ¿Perdona? Estaba mirando una cosa, se ha escuchado ninja y ropa se rompe. Y yo sigo diciendo, creo que me están llamando. Ese es el famoso juego del baneo, sí. Pues hay que verlo, ese juego. Sí, pues dentro de poco lo voy a empezar otra vez porque estaba esperando, porque mi novio está trabajando y no lo puede ver. Y estoy esperando a que me llegue la peluca y lo voy a hacer con cosplay. Ah, vale, pues tú avisa. Avisa que. Avisa para que te hagamos de eso que se ve en mi cara. dice Turga que si juegas a juegos como The Last of Us o Final Fantasy, eres una chica muy sensible que le gusta las buenas historias. Y claro que sí. Es muy buena chica, la verdad que nosotros siempre tenemos palabras más agradecimiento para ella. Y bueno, como jugadora, nosotros a todos los jugadores le hacemos la misma pregunta. ¿Juego online o juego en casa solo siguiendo una historia? ¿Dónde te sitúas? No puedo, porque es según la situación. O sea, si yo quiero jugar sola, me gusta más jugar un juego de esos de que me apetezca jugar sola, pues uno de esos así y tal. Pero si me apetece jugar con amigos online, es que jugar con amigos es la vida. Es que aquí Dani no es de jugar con amigos. Yo no soy de jugar. Yo no soy de jugar directamente. Porque soy muy malo. Yo probablemente sea el peor jugador de la historia de los videojuegos. Con diferencia. Dime. El otro día que me hizo mucha ilusión porque ella dijo que el primer evento al cual iba a ser el Salón Manga de Alorín de la Torre. Me hizo súper ilusión porque además la tengo en destacado en Twitter y me sale todo lo que... Porque imagínate, llevar 30 grupos de Twitter, tengo que poner lo justito porque si no me sale todos los días 20 cosas. Y muy ilusionado. Y lo que te iba a decir, es verdad que antes de la pandemia, y eso te lo decimos de corazón, Tony y yo, y no comprendíamos muy bien por qué, había muchísimo odio en general en el mundo del cosplay. De muchas veces lo hemos hablado con otras cosplayers y con otra gente. Y es verdad que creo que a lo mejor no ha servido la pandemia para que ese odio que había, esos celos, a lo mejor, no sabemos exactamente lo que pasaba, se haya un poco calmado, ¿no crees? Yo creo que sí, que eso como que se ha quedado en un segundo plano en comparación a lo que yo he vivido años atrás, que de hecho una de las razones por las que he vuelto es porque he sabido decir basta, o sea, se acabó, no quiero saber nada de toxicidad ni de cosas malas. Yo vengo a pasármelo bien con mis amigos, a hacer grupales, a echarnos fotos, a hacer el tonto en los eventos, que es lo más importante. Y he visto que sí, que parece que la comunidad está un poquito más unida desde el tema de la pandemia. No sé si tendrá que ver con la pandemia en sí o que no hemos dado cuenta de que hemos estado mucho tiempo separados, que estar tanto tiempo separados nos deja claro que el odio y el separarse de la gente no es lo que queremos. Nosotros queremos estar
echando un buen rato con la gente y pasándolo bien. Yo creo que es que la gente se ha dado cuenta de lo que verdaderamente importa, ¿no? El tema del salseo en el mundo del cosplay ha hecho mucho daño, y mucha gente sí. se ha salido por el tema del salseo, ¿no? Y solo hay dos opciones, había dos opciones, o lo ignorabas o entrabas, y porque como entrarás te estaba jugando estar de mal rollo, o sea, tener mal rollo. Sí, yo eso... te coge la salud mental también, ¿no? Exactamente, o sea... exactamente, había verdaderas barbaridades en el mundo del cosplay. Y sí, tienes razón, la verdad es que en los últimos meses está todo más tranquilo, todo el mundo va a su rollo, está todo el mundo deseando que haya eventos también, que eso es una sí. cosa importante. Mira, yo lo que quiero es a ver cuando empiezan a haber eventos si sigue este mar en calma, ¿no? A mí me encantaría, porque es una afición muy bonita para estropearla por tonterías, ¿no crees? Sí, yo también creo eso. De hecho, lo he dicho varias veces en mis redes sociales, en plan, yo voy a hacer cosplay para pasármelo bien. Quien no venga conmigo a pasárselo bien, puerta. No, es que es verdad que no nos vamos a poner a contar aquí cuento de la vieja, pero es verdad que hemos pasado ratos muy malos, tanto sí. tú como nosotros, juntos, separados con otras personas, es decir, pero no lo entiendo. Si es, al fin y al cabo es algo que te gusta hacer tu tiempo libre y no tiene por qué ser algo... que te afecte a tu salud mental ni que te afecte físicamente ni nada, porque al final lo que ocurre que bueno que no termina uno. Bueno, aquí estamos viendo el canal de Yumi, lo digo porque podéis suscribiros en su canal, igual que podéis suscribiros en el nuestro con vuestra cuenta de Amazon, y también podéis seguirle, ¿no? Ese véndete un poquito, cómo se llama el canal, etcétera, qué es lo que haces en el canal habitualmente. Pues mi canal se llama Yumi Asakura porque soy muy, muy original y, no soy... y ponerme otro nombre, pues es que la verdad es que sí es mejor que sí. todas mis cosas se llamen lo mismo, está bien porque así me localizan. Yumi Asakura cosplayer, la Yumi Asakura la streamer, Yumi Asakura la todo, a dibujante porque también estoy haciendo dibujos. Ah, guay. Que de hecho me gustaría llevarlos a directo también, lo que pasa es que no sé cómo llevar la tablet al PC, pero cuando lo consiga lo haré. ¿Qué dibujas? ¿Con tablet? ¿Con iPad? Con un iPad. Creo que hay un cable que te permite duplicar la pantalla. De todas maneras, sí se puede mandar con... A Windows 10, si no me equivoco, se puede mandar con... Vía como si fuera de Chromecast. Si no me equivoco. Lo miraré y te lo diré. Pero creo que se puede. Porque es que conozco gente que hace streaming de dibujo y dibuja con iPad, o sea que poderse se puede, seguro. Sí, sí, yo sé que se puede, solo que no he descubierto porque uy, a mí me cuesta un poquito de trabajo. He hecho, yo juego desde la Play y me compré mi capturadora y tengo mis cositas. También hago cosas de la Switch. Sí, lo sabemos. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántas horas dedicas tú normalmente al día a Twitch? Pues es según el día, porque... Mi horario lo tengo que compaginar con el trabajo, que actualmente pues no tengo mucho, pero va a llegar el momento en el que tenga un poquito más, sobre todo en septiembre, pero bueno, que yo puedo compaginarlo. Hago de 3 a 5 normalmente, es lo más lógico, pero ahora que por ejemplo mi chico esté trabajando y tengo más tiempo para streamear, pues a lo mejor me pongo a las 6 o a las 7 y me tiro hasta que el cuerpo aguante. No puedo más. Pero el horario normal de 3 a 5 y a veces de 10 hasta que aguante. Y Yumi, vamos a hacer hincapié en cosas. Vale. ¿Has tenido algún momento malo jugando? Es decir, porque claro, me imagino que sí. son todos amigos, pero en algún momento dado sí. se te habrá metido alguien y habrá dicho tú, Dios, ¿cómo lo largo de aquí? Porque es que no hay forma. Es que las chicas que jugáis, la gente es muy tóxica. Yo siempre lo he dicho, que el mundo de los videojuegos es un campo de nabos y de machirulos, que algunas veces yo he visto canales donde dan mucha caña, ¿eh? Pues así, gordo, no me ha pasado nada. Lo que sí me ha pasado es a lo mejor que estoy jugando un juego y como que me quieran explicar cómo se juega, y es un juego que ya me he pasado, como estoy jugando al Nier Automata otra vez. Sí. Se ve claramente que estoy a nivel 60 y tanto, es decir, he jugado antes, aunque estoy en el principio, si estoy a ese nivel es porque he jugado antes, y me estaban explicando cómo se jugaba el juego y es como, me lo he pasado, o sea, sé cómo se juega, pero así algo muy 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 tóxico en Twitch todavía
gracias a Dios, todavía no me ha pasado nada. Toco madera, sí. Eso está bien. Y a todas las chicas que hemos traído aquí, vamos, del mundo del cosplay, sobre todo Jill Style y eso, vamos, le hemos preguntado sobre el tema de qué opinas del mundo de OnlyFans, del tema de Patreon, de que muchas chicas... El tema de monetizar de alguna manera la afición, ¿no? Sí. Porque está claro que el tema del streaming sí se puede monetizar, pero el cosplay es complicado de monetizar. Yo antes lo veía mal, decía, joder, es que es tu afición, porque tiene que pagar la gente por tu afición, pero ahora lo veo de otra manera. He llegado a pensar en ello, porque de hecho estoy pensando en también meterme en el tema de Patreon, siempre sin sexualizar exageradamente, porque a mí eso no me gusta, ustedes lo sabéis. Lo sabemos. Pero es verdad que si la gente te quiere ayudar y te quiere apoyar para ver algo exclusivo para ellos, que tampoco lo veo tan horrible como para decir, oh, ¿por qué esta persona hace eso? La gente puede simplemente no hacerlo, y si lo hace es porque a lo mejor estás haciendo bien tu trabajo y es una manera de compensártelo. Porque el cosplay son horas y horas cosiendo y remanándote los sesos. Esto cómo se puede hacer de tal manera que se quede en su sitio, que funcione, que... No sé, yo no lo veo. Ahora no, es que ahora veo las cosas muy diferentes a antes. Yo creo que he necesitado desconectar para ver las cosas desde otro punto de vista. No, sí, puede ser que verdad que uno se enturbia tanto en el mundo que al final necesita uno desconectar un poco y... Nosotros estamos siempre de acuerdo con el tema de la monetización, porque oye, mira, porque lo bueno es que tú sigues dando el mismo servicio que dabas antes, sigues haciendo tus sesiones, sigues haciendo, claro, yendo a los salones y parándote a hacerte fotos con toda la gente que te lo pide educadamente, pedir las cosas educadamente, sí. chicos, y sin con tocar, educación, por favor. Y sin tocar, y más ahora. Y sin tocar. Y más ahora. Y eso lo sigues haciendo, pues los dos es un plus. Oye, si alguien quiere pagar, pues oye, bienvenido sea. No le, claro, estás quitando nada a algo que ya hacías, ¿no? Además que eso, tú haces tus sesiones de fotos y están las sesiones de fotos que las va a ver todo el mundo, y cosas especiales que son para la gente que te apoya un poquito más. Claro, yo lo veo también. Ya está, que no es tan... Yo no lo veo tan mal. Antes sí que le decía, oye, esto es que lo veo yo un poco... Como que lo estamos cerrando a una cosa, pero no, yo ahora lo veo muy lógico. Además de que si hay gente que disfruta de tu trabajo, ¿por qué no? Exactamente. No, claro. No, si además, si alguien quiere, vamos a apoyarte monetariamente para que sigas realizando tu trabajo, oye, pues si es que es lo mejor del mundo. Si alguien se puede permitir eso. Se ve aquí, en Twitch es el mejor sitio donde se puede ver. Tú te puedes seguir al canal, es gratis, y después puedes suscribirte y apoyar económicamente al canal, si es que es gloria bendita. O sea, podemos convivir perfectamente ambos mundos. Y bueno, Yumi, ¿qué es lo que más echas de menos de un salón? ¿Qué es lo que tú dices, jo, esto es que lo he hecho muchísimo de menos? Y no digas ver el ramen. A mis amigos. Digo, no digas el ramen. No. El ramen nadie lo echa de menos. Ver a mis amigos y con sus maravillosos cosplay, lo echo mucho de menos. De decir, ¡ay, madre mía, lo que te has hecho! ¡Qué pedazo de traje! Sí, no, yo verdad. Es que lo disfruto muchísimo, tanto llevarlo yo, vérmelo puesto y decir, ¡madre mía, que soy el personaje! ¡Qué guapada! También me gusta verlo en mis chicos, en mis niños, en mis amigos. Claro. Yo, ¿vale? Es normal. No todos echamos todo, la verdad. En general echamos el salón completo. Yo también, pero eso sobre todo, ver a la gente. Es que sin gente en un salón... Yo... Y el otro día allí nos dijo que los salones, el olor de un salón, porque el olor de un salón tú lo sabes perfectamente, es muy peculiar, por no decir otra cosa. Dice ella que es como remojar ropa sudada en ramen. No, era echar ropa sudada en una estación y ramen caliente encima. Encima, dejarlo allí un ratito y así huelen los salones del manga, y es así. La verdad, nosotros, mira, este es el Nier, ¿no? Sí. De hecho, estoy haciendo cosplay de la prota. Sí, por eso lo he puesto. hablando un poquito de todo y el tema de videojuegos, etcétera,
Ya has dicho que tienes algunos de tus suscriptores pueden elegir a los juegos que juegas, ¿no? Pero sí. Un tipo de juego que a ti te guste, que digas, esto es lo que a mí me gusta. No sé cómo explicarlo. Si es más de tipo Nintendo, que es más así colorido, o más hardcore. ¿Qué tipo de juegos son los que tú más disfrutas? RPG. RPG. Yo me lo imagino. Completamente. Sí, me lo imagino yo también. Llama RPG de Nintendo, que sí. Yo creo que tú eres muy nintendera, ¿no? Yo es que más que de Nintendo soy de Square Enix. De Square Enix, claro. Pregunta aquí Tulga77, ¿con qué edad comenzaste a hacer cosplay y cuál fue el primero? A ver, hacerlos por mí misma empecé en 2013. Tendría, pues, 20 y algo, ¿no? Pues Yumi, empezamos casi al mismo tiempo, ¿eh? Bueno, nosotros empezamos sí. Ahí a eventos en el 2013 también. Sí, yo cuando empecé a hacer cosplay, yo era muy chiquita en el mundillo cuando yo os conocí y yo estaba como en una nube súper feliz con mis cosplayitos. Madre mía, ¿y cuál fue el primer traje que hiciste? El de Cammy, del Street Fighter. ¿Verdad? Portada de nuestra ¿cierto? Revista difunta, no solo cosplay, ¿sí? Bueno, que ¿cierto? Ahora es Cosplay Fusion Free, y es verdad que fue portada, es así, es verdad que la foto. Ese es mi primer cosplay hecho por mí. Y está hecho a mano, literal, o sea, nada de coser a máquina. Y Yumi, ¿hay algún juego que te pide muchas veces que juegue y tú dices, tengo menos ganas, pero tengo que hacerlo porque no me queda otra de que seguir jugando a este juego porque me lo siguen pidiendo? Eso me pasa con todo, en verdad, porque hay veces que no me apetece algo, pero me está pasando con Fortnite. Es que Fortnite... Es que esta temporada de Fortnite, madre mía, es que Fortnite... con los aliens. Madre mía, Fortnite. Una preguntita sobre tu setup, porque sí. Una de las cosas que nos hemos fijado es que tienes un compañero de juego siempre contigo, que es la alpaca. Sí. Cuéntanos alpaca. Cosas de la alpaca. La alpaca no sé cómo surgió, no lo recuerdo. Yo solo sé que un día estaba jugando a Overwatch y quise poner, aquí está, la Funko Pop de Mercy, pero se caía. Entonces lo que hice fue ponerla con la alpaca. Y a la gente le llamó la atención la alpaca. Entonces ya como que se quedó permanente y se quedó como el club de la alpaca. De hecho, los emblemas de mi canal son alpaca. No, es verdad que la alpaca esa es que tuvieron un éxito en los salones del manga y todo el que hay un salón del manga tiene una alpaca esa en su casa. Yo no, es que tú no, pero yo me resistí. Tú no compras nada. Yo me tú no resistí. No compras nada en un evento. Tú no porque soy nada. Un roñoso. Yo soy muy roñoso. Casa de herrero, cuchillo de palo. Soy... Y te voy a poner en un compromiso, Yumi. El mejor momento en un salón y el peor. Un recuerdo que recuerdas que tú digas, qué mal lo pasé, sin nombre, no hace falta que des nombre ni nada. Simplemente un momento malo y un momento que tú digas, qué bueno, qué bien me lo pasé ese día. Es que buenos es muy fácil, porque buenos hay muchos. Pero venga, voy a pensar rápido y diré que me quedo con la sensación de cuando fui al primer salón del manga de Barcelona para mí, porque era como ir a un mundo aparte, claro. Eso fue como, ¿esto qué es? Yo estoy muy perdida, estoy muy grande, y conocí a mucha gente. Me quedo con ese momento por la sensación, fue tan nuevo todo, tan wow. Que flipé. Es que eso nos ha pasado a todos en Barcelona, ¿eh? Es que la gente no sabe lo que es un salón del manga hasta que no llega a Barcelona. Eso es así. Y fue, me emocioné muchísimo porque nunca había visto nada tan grande y tan... Así que me voy a quedar con eso, aunque también hay muchos otros, como aquel día en Torremolinos que gané el concurso de cosplay con ustedes. Me acuerdo yo, me acuerdo. ¡Wow! También flipé porque no me lo creía. Fue como bien... Y hice una foto con el ordenador petoso que tenía aquella época con todos los regalos. Yo, mira que he ganado. Es verdad, yo me acuerdo más de aquello. ¿Y ahora, y el peor? El peor, Game Poly, vamos a dejarlo ahí. Vale, yo sé de qué habla. Lo dejo ahí. Sí.
La verdad es que yo también me gustaría olvidar ese año porque vaya lo que yo sufrí aquí. Allí manda narices. El tema es que ese año fue muy complicadito. Ocurrieron muchas cosas raras. Y también me puse malita, o sea, recalco que aparte es que me puse muy malita con fiebre y todo. Eso no es algo. Es verdad que en este mundo, si te dejas guiar por determinadas personas, porque es verdad que tú llegas de nuevo a este mundo, nosotros llegamos de nuevo y no sabíamos exactamente dónde nos habíamos metido. Uh-huh. Y es verdad que te dejas guiar por determinadas personas que después a lo mejor, con el que ha pasado el año, vamos a personas también cambian, ¿no? Es decir, no son tan negativas como era al principio y van hacia un lado. Pero es verdad, vamos, te dejas guiar por determinadas personas y comprendes que este mundo y que esta forma, pues cada uno tiene su forma, vamos a hacer las cosas y a lo mejor hay que hacerlo de determinada manera, ¿no? Aprendí mucho ese día, también te lo digo. Aprendí muchísimo ese día. Aprendí que ciertas cosas que tenía que hacer y que tenía que dejar de hacer, pero bueno, pagamos la novatada. El tema es que el tema concursos es complicado, ¿eh? El tema concursos, sí. Yo a la vez me gustan menos, te lo digo. De hecho, yo dudo volver a concursos. Yo si hago cosplay será para mostrar, para hacer para otras personas, que también estoy abriendo ese ámbito. Es que, y para pasarlo bien, yo. Es que es precisamente. Muchas fotos. Mucho rollo de mal rollo que ha habido en el mundo del cosplay es por culpa de los concursos, ¿eh? Sí. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo le he comentado a Dani de ahora que volvemos a empezar y que podemos empezar de cero, prácticamente, de eliminar el tema concursos. O sea, que el que quiera subirse arriba a mostrarlo en una pasarela que se lo muestre y que todos felices y todos contentos y se hagan sus fotos y todos seamos campeones. Al final ves la pasarela infantil y son los que más lo disfrutan. Es que es precisamente lo que yo decía, que toda la competitividad y todo lo malo que se ha podido vivir en el mundillo viene a raíz de los concursos, pero porque nosotros como participantes no hemos sabido gestionar las cosas y pues hablo por todos. Sí. Y se ha ido de madre. Porque después, por ejemplo, hace poco fui a la FreakCon o no sé, a cualquier evento random. He ido con mi cosplay simplemente a lo de siempre. Voy a buscar gente que vaya de lo mismo que yo. Vamos a echarnos fotos, vamos. Y claro. Es que eso es lo bonito. Cuando yo volví a ir a un salón en calidad de simplemente voy a llevar mi cosplay, echarme fotos y ver a gente que vaya de la misma temática que yo. Digo, creo que los concursos no me rentan. No rentan más nosotros. Pero ni a vosotros ni a nosotros. Ni a vosotros como participantes ni a nosotros como organizadores. No rentan. No, es más, ya hemos pensado nosotros este año, bueno, seguramente la semana que viene bueno, anunciaremos, no ha salido un patrocinador de algo. No podemos decir el qué es, pero es algo muy random, muy random, pero japonés, ¿vale? Por decir algo. Y seguramente, si hacemos pasarela y eso, vamos a decir, mira, ni dinero, ni viajes, ni nada. Te llevas los beneficios de haberte subido a la pasarela, haberte lo pasado bien, y si ganas, porque da la casualidad que ganes, pues te va a llevar una cesta de artículos, que yo creo que es lo mejor, porque el dinero lo único que trae es pelearte por dinero, pelearte por ir a un viaje, el pelearte al final lo que trae son consecuencias negativas. Yo lo tengo clarísimo. El tema del mundo de los concursos ha tenido muchos problemas. Yo he visto amistades, muy amistades, dejarse de hablar en un evento por un puñetero concurso, ¿eh? Ya. Yo también lo he visto, que me va a contar. Y dices, pero ¿qué me estás contando? Sí. Pero es que también es complicado entender que a veces se pierde porque se pierde y punto. Hubo un concurso que también fue con ustedes, que ganó una cosplayer que es maravillosa, que es la Arbilla, y yo quedé segunda y me dijeron, pero no te sientas mal. Y yo, ¿cómo me voy a sentir mal quedando detrás de esta pedazo de tía? Con ese pedazo de traje, con esa pedazo de actuación. Y al final, me parece maravilloso haber quedado detrás de ella y no más atrás, o sea. Pero, toma la Arbilla. Pero además, o sea, no solamente eso, sino que haber quedado segundo o tercero o no haber quedado ninguno, no quiere decir que tu cosplay sea peor o sea mejor, sino que las personas que están dando los premios han considerado una cosa u otra. Y no, eso es lo que muchos no entendemos. Lo que yo quiero decir es que comprendí que ella lo había hecho mucho mejor y pues la aplaudí en plan, claro. ¡Ole tu chocho! Ole. Y se lo ganó, porque se lo ganó. No, sí, es sí, que, sí.
Sí, es la verdad que así debería ser todo y así debería comprender, a pesar de que muchas veces somos los propios organizadores los que dejamos las cosas en manos de gente, a lo mejor pensando de, oye, nos vamos a quitar el medio porque no nos interesa, porque yo no sé valorarte a ti. Sí. Yo no sé valorarte problema, a ti como cosplayer. Claro. Pues se ve que los cosplayers muchas veces tampoco saben valorarse entre ellos, pero bueno, son cosas... bueno, son cosas que, aparte. Yo solo quiero decir una cosa, 12 personas viendo la entrevista, o sea que va genial. 12 personas. Hola, personitas. Sí, nuestro rego que está en 18 y estamos ya temblando. Esta mañana casi lo batimos y estábamos diciendo. Bueno, sigue Dani. Bueno, Yumi, ¿qué te iba a decir? Tú, cuando ya te vistas para el evento, ¿cómo vas a llevar las mascarillas? Uf. Yo no sé cómo voy a llevar eso. Es que va a ser un tema, porque ustedes, claro, ya de por sí vais cargados de vestidos, de cosas. Mira, dice Karichan Cosplay. Hola, Yumi. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Ella es una chica de Madrid súper maravillosa que conocí, creo que fue en 2019, cuando yo me hice mi traje de Sora. Y es una de las mejores personas que he conocido en el mundillo del cosplay recientemente. Ella y alguien que no está por aquí, pero la voy a mencionar porque es Sora Nami. Por supuesto. Y la quiero muchísimo. Mira, aquí está Kensaki, esa jefa. Kensaki. Es que Kensaki es moderador mío en mi canal de Twitch. Ay, tía, que lloro, madre mía. Qué bonito lo que te ha dicho, ¿eh? Kari-chan, qué bonito, ¿eh? Es que es verdad, Kari. Voy a apuntar nombre, que siempre sí, para entrevistas no apunta que hay muchas entrevistas que hacer. Porque es verdad que intentamos hacer de muchas cosas para el mundo del fliquismo, pero siempre de cosplay siempre traemos alguna a la semana o cada dos semanas siempre traemos algo que nos mole. Pues, Tony, dime. ¿Algo más que de lo que hablar? ¿O ya? Pues hemos tocado el streaming, hemos tocado el cosplay, hemos tocado el tema de eventos y yo creo que lo que queda por tocar es ¿a qué evento vas a ir el próximo y que sea nuestro? Yo lo sé, si lo he hecho antes. El siguiente evento al que voy a ir sin duda es al Laurín de la Torre, que lo tengo por aquí cerquita y me va a pillar vacunada y estoy con unas ganas. Sí, sí. Sí, porque bueno, al final ayer nos enteramos de que Gamépoli se va a retrasar. Sí, se va a septiembre. Y es que como tampoco puedo ir, no quiero ir a ningún evento hasta que esté vacunada, pero como me vacuno recientemente, pues... Pues mira, no, si es lo ideal, bueno... Oye, pues aquí... hablando de lo que has dicho antes, que sobre lo de la mascarilla y el tema del cosplay... Ya la pregunta clave, ¿no? Sobre el mundo del cosplay, ¿no, Tony? No, es que simplemente que deciros que... ¡Meruru, hola! Ahora está llegando todo el mundo. Si queréis hacerle alguna pregunta, dejarla y se la preguntamos. El tema es que vimos las fotos de Manga Fest y la gente se puso las mascarillas. Algunos hasta se las personalizaron. Yo creo que es una forma de pues oye, pues echar la imaginación, ¿no? Sí, de hecho, hay a una cosplayer que también quiero muchísimo, que es muy buena y tiene muchísimos seguidores, que es Pirata Cristina, que sí, sí. Mi amor para ella. Iba de Kimetsu no Yaiba y llevaba la mascarilla con el motivo del personaje del que iba. Y digo, madre mía, qué ideaza, eso es maravilloso. Claro. Exactamente, pues sí, creo que vi la foto, que vi la foto de Pirata. Y la verdad es que es una opción. El problema es que el tema de mascarilla, gel hidroalcohólico, la pulsera, madre mía, los cosplayers se lo voy a tener complicado. Gel hidroalcohólico. De eso me libro. hay una cosa, vamos, que siempre dice Tony, que es ¿por qué los cosplayers? Yo siempre lo he preguntado, sí, en invierno. Es, esta es la pregunta del cosplay. Sí, la pregunta del cosplay. En invierno siempre va ahí vestido con... ¿De verano? De verano. Y en verano de invierno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir en contra de la orden de la naturaleza. Para eso no hay una respuesta, pero es completamente cierto. Mira, es cierto. Sí, sí, nos hemos estado en Talavera con y decir, pero no, mira, chiquillo. Un frío que hacía en Talavera, un frío, pero frío de que la muchacha estaba morada.
Y yo diciéndole, si quieres te dejo el abrigo. No, digo, bueno, tu edad, pero es que estás morada. Pero es que a nosotros frío. Nos gusta cuando, por lo menos en como algo personal mío, cuando yo llevo cosplay, no me gusta que haya nada de ropa externa que tape lo bonito que es el cosplay. Claro. Sí, es entonces, verdad. Aunque pase frío, yo voy con mi cosplay aguantando como puedo. Y bueno, y el verano he visto cosas, porque nosotros nos vino a Jaén, el último Jaén que pudimos hacer, nos vino un chaval vestido de John Nieve en agosto en Jaén. Madre. Pobrecito. Madre. Yo no hacía nada más que decir, el pobrecito habrá perdido kilos. Yo, también vamos, puede ser que lo hagamos por eso. Porque decimos, mira, a mí me sobra un poquito de aquí. Si me pongo un traje ahí que me haga sudar. Tú te has quedado en línea, ¿eh? Sí, he perdido peso. Me había puesto muy gordita en la cuarentena y antes de la cuarentena. Y me he puesto a hacer el ayuno intermitente, un poquito de andar, porque hace ejercicio no he podido mucho. A ver si me permitís, me voy a levantar un momentito. Por supuesto que sí, te permitimos. Está en tu casa. Nunca es mejor que... dicho. Mira, a ver, te coge aquí mi trajecito. Sí. Lo que pasa es que las botas no las puedo enseñar. Ya he ganado un abrazo. No, yo en serio, no. Aquí todo el mundo adelgaza menos yo. ¿Esto qué? ¿Os ponéis todos de acuerdo para hacerme sentir mal? Pues todavía sigo, porque tengo que perder todavía unos kilitos más, pero... Mira, mi abuela dice que quemó nada. Ah, gracias. Muchas gracias. Aquí te quiere todo el mundo. Es que eres super cookie. ¿Qué vamos a hacer? Si es lo que tiene. Es que vemos, es que es lo que tiene. Estamos todos loquitos, vamos, porque termine esto y poder abrazarnos. Y por lo menos un abrazo, aunque sea así de lejos. Sin que sea yo ya he abrazado a gente. Eso te voy a decir. Los abrazos de lejos, haciendo como la forma. Que hay mucha gente, lo sabes, man, que tú y yo tenemos que dar ejemplo, Daniel. Ya, tío, pero hay gente que tengo a la. Pero hay mucha gente a la que tengo muchas ganas de ver, que cuando la vea voy a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? De hecho, yo hago el abrazo de ladito. Así y que no, las caras mirando para otro lado. Porque es verdad que llega un momento que duele no poder abrazar a la gente a la que quiere. Duele mucho. Yo de los salones del manga voy a proponer, cuando empezamos a hacerlo, que primero que hacemos, vamos a hacer publicidad, es en los barrios, en agosto, y vamos a proponer, en vez del cartel de abrazo gratis, es saludo desde lejos gratis. Codazo. Que te hagan codazo así gratis. Codazo gratis. O... saludo desde lejos gratis. En mi trabajo no saludamos así, nos damos el codo. Sí, es que va a ser la única manera. Yo, verdad que yo a Tony. No, Tony, yo no hemos abrazado cuando nos hemos visto, porque es verdad que son muchos años. Y lo haces consciente. Porque aunque no quiera. A ver, si uno de los dos está contagiado, vamos a pasar tantas horas juntos cuando nos vemos que lo vamos a pillar. O sea, que el abrazo no lo damos. El no te me acerques gratis. Sí, es verdad que. No te me acerques gratis. Me parece sí, verdad que. Oye, es verdad que muchas veces no sabes cómo decirle que no a la gente del abrazo, porque llevas a lo mejor un traje un poco que tú dices, es que no quiero que me toque, porque como me toque algo, me cae todo. Sí. Y solo un momentito, y tú, es que no quiero, es que no quiero. No, es ¿qué? normal, si... Bueno, que mucha gente que también... se ríe de lo de... Y dice, es que no es necesario, no sé qué... Pero es muy necesario lo del cosplay en los concerts. Sí. Es muy necesario en todos los eventos. Nosotros nos hartamos de decirlo por las megafonías, las cosas con respeto, siempre pedir permiso para fotos, para hacer... Normalmente los que os vestís de cosplay, lo que os gusta es que os hagan fotos. O sea que... pero siempre con respeto, ¿no? También voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para decir que estoy loca, pero loca por hacer un taller de cosplay para iniciación de novatos y nunca he podido hacerlo. Mira que lo tengo todo hecho, bueno, porque más de una vez he ido, pero no... A ver, que nosotros hacemos 800 salones del manga, en alguno te vamos a hacer que lo hagas. Yo por favor, quiero hacer talleres. Tenemos pistolas de silicona, porque los talleres nuestros utilizan pistolas de silicona. Que es lo tenemos más importante. Tenemos de todo. Silicona y goma Eva. Pues, goma Eva tenemos. Toda la que quiera. Kilos. Toda la que quieras de goma Eva. Tenemos kilos de goma Eva. Bueno, tengo unas ganas locas de hacer un taller, una iniciación, un
algo así y nunca he tenido la oportunidad, me da mucha rabia. Mía, no, en Valencia no volvemos a este evento. No. No salió bien. No, todavía estamos pagándolo y hace 3 años de eso. Cuatro. Silicona años. En la Madre Santa, así que sí, sí, sí. Silicona es dios. Silicona y Goma Eva. Yo creo que esos son los dioses del cosplay. Sí, sí. Bueno, Yumi, pues nos vamos a despedir. Nos lo hemos pasado muy bien esta tarde contigo. Nos veremos vale. pronto. Nos veremos pronto. Antes de lo que tú te crees. Sí. Y que nada, que siga por el camino que va, que me gusta mucho ese camino que ha dirigido tu vida, de verdad te lo digo, de corazón. Ah, muchas gracias. Que la sigáis en Twitter, que la sigáis en Instagram y que la sigáis sobre todo en Twitch, donde de verdad hace unos directos súper divertidos. Os lo digo porque yo he visto algunos y es muy divertido. Yo y muy importante. Yo soy el que está callado, de estos que están callados viéndolo directo. Yo hablo muy poquito, cuando sobre todo en los de videojuegos no hablo. Pero en los que no son videojuegos, como un día uno de estos de que te pones a hablar, voy a copar tu chat. Bueno, aquí dice mi abuela que era un encanto, un cielo de chicas, muy inteligente. Tulga también dice que era un encanto. Así que todo que todo bien. Lo único que cuando la busquéis en Twitter e Instagram, por muchas favor, gracias. Es Yumiya Sakura cosplay, ¿vale? Es muy importante porque Yumiya Sakura os va a salir como 52. Como 52. Así que buscarle cosplay. Ponéis cosplay en la coletilla y ya sale ella la primera. Vale. Bueno, pues nada, nos despedimos ya hasta el lunes. Bueno, Tony, vale. Vamos a tener esta noche esperar una cosa en directo. Esta pero... noche cae. Esta noche seguramente caeremos. Que ahora, si todo va bien, a las 11 y algo, nos vamos a ver Ted Lupin y el último giratiempo, que es una fanfilm de Harry Potter y con algo de suerte estará comentándolo también el director del fanfilm. No, con suerte no, seguro. Seguro. Yo te lo digo. Y si la noche es larga y yo no tengo sueño, que es probable, pues a lo mejor nos veremos algún otro fanfilm chulo. Julie, que te queremos mucho. Que dar un recuerdo, vamos, a tu novio, que yo sé quién es y me acuerdo de él. Si no has cambiado, yo espero que esté hablando no. de la misma persona porque sería la única. Sí, estoy con el mismo. No te preocupes, que todo va bien. Vale. Y un beso muy grande para todos, ¿vale? Nada, muchísimas gracias por la oportunidad de haberme hecho esta entrevista tan chula y haber conocido a esta gente. Y muchas gracias por las cosas tan bonitas que me habéis dicho. Y gracias a ti, gracias a ti, porque gracias a ti el objetivo de los 50 primeros seguidores lo conseguimos muy rápido gracias a ti y a tus hosts. Y a tus rights y a... Pues, espera un segundito, no cortéis el directo todavía. No corto nada. A ver. Que te voy a cortar. Porque... nos han hecho otro host ahora mismo. Kari-chan Cosplay creo que también ha hecho host. Hace 41 minutos. No sé quién es. Y Kari-chan Cosplay es la chica que quiere tanto... mira, Yumiya Sakura se ha suscrito. Gracias. Pues me voy a suscribir a tu canal. Yo estoy suscrito, pero con mi Twitch que no tiene nada. Y que si alguna vez quieres conoce a alguien que quiera y que tú consideres que pues aquí es su casa. ¿Tú me entiendes, no? Sí, que nos lo mande. Habla con ellos, que nos encanta hablar con la gente y conocer a nueva gente, ¿de acuerdo? De acuerdísimo. Pues además de que últimamente, eso una última cosa voy a decir, había con gente con la que no me hablaba porque habíamos tenido rifirrafe por el temilla del cosplay y en esta cuarentena hemos empezado a hablar y hemos arreglado un montón de amistades y estoy súper contentísima. Qué bonito, eso. Tony. Eso es lo que hay que hacer siempre. Me cago en la leche, tanta tontería. Hay que llevarse bien, que si esto es del frikismo es para divertirse, coño. Bueno, yo estoy muy contenta con eso. Es así. Cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que todas las tonterías son tonterías, básicamente. Bueno, familia, que nos vemos en la semana que viene y que gracias por haber estado ahí. Gracias, Yumi, por haber estado aquí. Gracias, Dani, por haber estado aquí. Y gracias a Daniela, que ya va a tener sus cascos para jugar al Fortnite, porque estáis esperando, que es la hija de Dani, estáis esperando a que termine Dani para quitarle los cascos y jugar al Fortnite como Dios manda. Sí. Porque Daniela juega al Fortnite con una pantalla de 70 pulgadas. ¡Toma ya! Sí, es que tenemos una pantalla de cine en el cuarto, se rompió la tele y digo, anda, vente al cuarto. Y la pantalla es toda la pared, lo que da la pared. Y ahí juega la niña al Fortnite, vamos, es la reina del Fortnite. Bueno, nos vemos en la semana que viene. Desconectamos en 3, 2, 1 y ya no nos veis.
nos escucháis. No nos estáis viendo, pero nos estáis escuchando y tenéis que darle al botoncito ese que está arriba para suscribir. Bueno, el botoncito de suscribirse está abajo, pero aquí arriba sale un vídeo muy chulo que podéis verlo también en YouTube y le dais y nosotros nos ponemos muy contentos. Y también suscribiros al canal. Y ya está. Adiós.